Hola, muy buenas a todos, soy Pablo Mix y hoy os traigo un nuevo unboxing de una cosa que está bastante chula, me acaba de llegar de Amazon. Es esto de aquí. Y diréis, ¿qué cojones es esto? ¿Es un palo para pegar? No, no, no es nada de eso. Es una especie de trípode, es monopozo, no es un trípode, lógicamente, tiene solo una pata. Que es para, lo vas cogiendo tú así y te vas grabando, te vas haciendo fotos o lo que sea. Eso sirve, está muy chulo para deportes en plan nieve, playa y tal. Entonces voy a abrir, voy a coger, he cogido aquí dos tijeras porque no sé cuál cortará bien. Y a ver si soy capaz de abrirlo bien y sin complicaciones. Pero que sí. Ajá. Ahora os enseñaré también, grabaré un pequeño vídeo para que veáis cómo se ve. Además tiene el tornillo universal que vale para cualquier cámara, eso sí, tiene un máximo de medio kilo, porque hay un palo de estos que es, además se alarga si le metes, si voy a subir esto, si le metes un peso de la leche, pues al final lo que va a pasar es que el palo se va a partir, lógicamente. Hay muchos tipos de monopods de estos, los hay a muchos precios, pero lo que pasa es que si te coges uno muy barato seguramente no sea ni para mojarse ni nada, que se te oxide y además pueda ser una magnífica mierda. Entonces lo barato sale caro a veces. Bueno, aquí está, es de la marca Exoriex, luego lo pondré en la descripción y todo eso, el link, por si alguien se lo quiere coger. Esto es lo que se alarga, que es bastante. Este es, además es el Big, porque hay uno que es Small y es más pequeño. Este se alarga 95 centímetros. Pero bueno, tened en cuenta que es 95 más lo que te alarga el brazo. Y nada de eso. Bueno, me lo cogí en color rosa porque era el más barato que había. Y a mí el color me da igual, sinceramente. Así que digo, pues rosa. Me lo cojo rosa y ya está. ¿Qué más os puedo decir de esto? Bueno, os voy a enseñar cómo va la cámara. Va con el tornillo. Entonces, tú coges la cámara. Ya os he dicho lo del peso, medio kilo solo, porque si no se te va, seguramente se te vaya a partir o a doblar o lo que sea, así que una reflex no es muy recomendable ponerlo. Entonces, ya tengo puesta la cámara, como veis, y la cosa sería hacer así. Ya lo tienes, te puede hacer fotos, vídeos o lo que sea. También dirás, yo es que no uso cámara, uso móvil para hacer fotos siempre. Pues tiene dos opciones. Hay monopods específicos para móvil, que también rondan el precio, que es entre 20 y 40 euros. Eso depende, tienes que buscar también las ofertas. Y luego hay adaptadores. Hay un adaptador también de la marca Exoriex, que es de esto, de la rosca universal de un cuarto para ese tornillo, que lo que haces es enroscarlo aquí y tiene como una sujeción que vale, es universal para todos los móviles. Eso te valdrá, no sé, 10 euros o así, de media. Depende de dónde lo compres, pues te podrá salir por 10 euros o por 50 si eres tonto y lo compras en el primer sitio que lo veas, está claro. Así que nada, aquí dejo esto, este unboxing, y ahora os voy a poner una prueba del vídeo. O sea, quería grabar ahora mismo aquí en mi habitación también para probarlo. Así que nada, ahora nos vemos. Bueno, ya me estoy viendo aquí, ya está puesta la cámara y ya estoy grabando desde la cámara y desde este monopod. Y bueno, esta es la máxima distancia a la que se puede poner, que son 25 centímetros más lo que te mida el brazo. Ya no sé cuántos mide el brazo a vosotros. Y bueno, el aparato este está bastante chulo. No sé qué efecto dará finalmente. Lo que he visto en internet está bastante guay. Y bueno, esto para los deportes, para grabar, cuando estás en... nadando y eso, con una cámara acuática, esto es la leche, la verdad. Así que nada, dejaré en el enlace, o sea, en el enlace de la descripción, el enlace para comprar el producto. Ya os digo, buscar más porque podéis encontrarlo más barato. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y lo que os digo siempre, darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.